Bienvenidos a De Todo para Todos, el magazine de la ciudad de Tres Arroyos. Muchísimas gracias. Una nueva semana comenzamos a transitar. Así que bueno, gracias por estar ahí, gracias por sumarse a De Todo para Todos al Instagram. La cantidad de gente nueva que se ha sumado al Instagram de Todo para Todos, así que muchísimas gracias por estar ahí y también por los mensajitos que recibo de manera privada, así que muy amables todos. Bueno, una vez más comenzamos y por supuesto el luquete de quien me viste todas las semanas es de Cristina Marconi, verde limón, 9 de julio 87. Miren lo que es esta, de seda, o de, sí, de seda, perfectamente de seda. El accesorio, aros y el collarcito también de verde limón, 9 de julio 87. Me maquillo con productos de Hydraed, de la distribuidora de Liliana Esquivel, que es multimarcas, tiene de todos los productos para que vos te puedas, bueno, adaptar de acuerdo a tu piel, buscas lo que más te gusta, Hydraed, BioVelus, Liderma, bueno, ahora los que me acuerdo, así que buscala a Lili, es distribuidora, guión bajo, Liliana Esquivel en Instagram. Muy bien, y gracias como siempre al Pelu de Loa por este living hermoso. Y gracias a Carlos Traborelli Inmobiliaria por acompañar en el auspicio de este programa. Carlos Traborelli, que hoy nos va a estar visitando, la verdad. No nos conocíamos personalmente y hoy me viene a visitar porque tiene 50 años de trayectoria con el rubro inmobiliaria y a su vez con el rubro del seguro. Hoy será una presentación así por un poquito general para charlar de todo lo que él hace y después nos vamos a ir metiendo a través de todo el año en diferentes cuestiones que tienen que ver con las dos profesiones. Pero antes de seguir avanzando voy a saludar a mi compañero de trabajo, me estoy enganchando acá, el señor Franquito Cuello, ¿cómo le va? Cada vez grita más, Franco, me encanta. Bueno, ¿todo bien? Bueno, me alegro, el señor Goyo que está ahí detrás de cámara preparado ya para grabar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Saludo a todos los televidentes. Creo que me estoy olvidando de algo y no me acuerdo de qué. No, sí, te voy a contar qué tenemos hoy para que vos te vayas organizando y te prepares a esta hora. Como te dije, Carlitos Traborelli que nos viene a visitar. Carlos Traborelli Inmobiliaria, charlamos de todo esto. También hay una actividad muy linda que tiene que ver con la diferente cantidad de hongos en Claromecó. Va a ser ahora en mayo. Van a venir a visitarnos las chicas de Fungi y Claromecó a contarnos de qué se trata. ¿Qué más tengo? Tengo a Natalia Lara, a Nati Lara, que dentro de unos días se presenta en Canal 13. Sí, como escuchaste. Va a tener una participación en el programa de Manuel Wirs, que hay por Canal 13, que tiene que ver con la música, ese certamen de 100 jurados que hay ahí. Bueno, nos viene a contar esa experiencia. Nos quedó material de la semana pasada, también de Emi Croc, que estuvo por acá. Yo no sé si va a poder entrar hoy, pero bueno, sí, capaz que no entra tampoco hoy, ¿no? Porque Emiliano Croc estuvo la semana pasada por acá, charlamos en una entrevista, porque él está instaladísimo en Buenos Aires. Circuló la noticia de que él estaba actuando con Pablo Echarri y demás. Él quería aclarar que no estaba actuando, estaba forma parte de la producción. Acá nos contó todo realmente de cómo son las cosas, la posta a posta. Pero bueno, si hay tiempo, sale Emi Croc, si no será para la próxima semana. Y me estoy olvidando de algo, Natalia, Fungi, nada más, ¿no? Gracias, Franco, gracias. Así que tenemos un hermoso programa, quédate ahí, que arrancamos de esta manera. Bueno, muy bien, arrancamos el programa del día de hoy. En este primer bloque tengo un enorme placer de recibirlo. Era una deuda pendiente, podríamos decir, porque era una promesa a venir a visitarnos. Finalmente se concretó el señor Carlos Traborelli. Bueno, muchísimas gracias por haber venido al programa. A vos, Micaela. Estaba previsto que fuera a principio de... Estamos en abril, que fuera en marzo. Y bueno, se nos fue postergando. Se nos fue postergando. Bueno, un gusto tenerlo acá. Y charlar un poco, en realidad la presencia suya va a tener que ver un poco con el servicio para nuestros televidentes. Es un poco tal cual, tal por cual. Tus años de inmobiliaria, pero también toda la parte de seguro que es a la que te dedicas en sí, forma sí. paralela, ¿no? En la parte de lo que decís inmobiliaria, me entregaron el diploma de reconocimiento de los 50 años. Y 50 años del Colegio de Bahía Blanca, ¿no? Sí, claro, el Colegio de Martillero de Bahía Blanca. Y después en seguro empecé a trabajar en la Perseverancia, tuve 25 años y después ya me dediqué a la parte inmobiliaria. Así que bueno, de seguro me encanta y me encanta explicar por ahí a la gente y que conozca a veces qué es lo que estás comprando, como en el tema inmobiliario también. Carlos, ¿cuándo arrancaste vos? ¿En qué lugar físico arrancaste a trabajar acá en Tres Arroyos como inmobiliaria?
Mirá, lo que ocurre es que en nuestro país hay tantos altibajos que en la parte inmobiliaria, por ahí tuve buenas etapas, etapas que no pasaba nada, pero siempre enganchado con lo del seguro también. Claro. Y la oficina, que yo la tengo en Maipú 236, planta alta, esa la tengo del 95, así que ya ahí me instalé. Un montón, sí, claro. Sí, sí, es así. Y hago ahora, claro, Meco, que por suerte, digamos así, la gente de afuera, con mucha idea de invertir, con muchas ganas de venir a trabajar, que claro, Meco creció un montón, me voy de octubre a marzo, me quedo allá. Instaladísimo. Sí, sí, trabajo allá directamente y bueno, y el celular hoy, como la computadora, estás con toda la gente. No sabes si estás en Ushuaia o en Jujuy. Tal cual. Que esa es la ventaja. Tal cual, permite esta posibilidad de uno poder moverse. Y entre las dos actividades que realizas, sí, ¿cuál de las dos te da más placer? En realidad, vamos a decir, lo de inmobiliaria te da un gusto y un placentero poder aconsejar y charlar con la gente. Terminás siendo un poco psicólogo de sí, todo. Sí, ¿no? Y con el seguro lo que es lindo es explicar y saber qué es lo que vos tenés. Si vos tenés el seguro de tu casa y te pasa algún incendio o no, o cuando estás alquilando en un local, vamos a decir, vos tenés que tener el contrato en la cual le haces un seguro también de incendio y de todo tu mobiliario, claro, en caso de robo. Y a su vez vamos a decir, ¿qué es lo que estás haciendo? Vos en el alquiler le estás asegurando al que es el propietario con un seguro de incendio del edificio, que si pasa algo, el seguro le va a pagar el local tuyo o la casa que alquilaste. Ahora vamos a ir, digamos, sacando unos mitos a lo largo, sí, de tus visitas en el programa que tienen que ver con eso. Porque la gente con el tema del seguro siempre está la sensación esa y el miedo de la letra chica. De, sí, lo que uno firma y convencido abona todos los meses y después resulta que si necesita algo y no se dio cuenta en ese momento de si estaba, claro, o no estaba, claro, o chequear o no la póliza. Pero eso lo vamos a ir hablando con tiempo porque sí, hay mucho, sí, de, sí, eso, sí, ¿no? Sí, lo que pasa, todos dicen de la letra chica. ¿Por qué con la experiencia de años que tengo yo, sí, me gusta dar pasos por pasos? Como yo te digo, cuando hagamos por ahí un programa vamos a hablar de responsabilidad civil que tenés vos, que sos el que vas arriba al vehículo. Bien. Vos arriba al vehículo es como cuando dicen tenés un arma. Exactamente. Y es un poco así. Y después vamos a decir de las reglas de tránsito, porque también si vos pasás un semáforo en rojo, andás en contramano, lógico que el seguro no te va a cubrir. Claro. Cuando todos chocamos, ¿qué es lo que te dicen? Y me chocaron. Y vos al tipo lo agarraste en el medio, vamos a decir, del otro vehículo. Claro, sí, sí. Porque acá sí, dicen que es el que choca paga. Y hoy por hoy es la derecha, se respeta sí o sí. Bien. Así yo haya pasado y vos, yo te tendría que haber dejado la derecha, y vos me chocás en el guardabarro de atrás, la culpa es mía. La culpa es tuya porque tendría que haber respetado la derecha. Bien, ¿cuánto vamos a tener para hablar con Carlos? Porque la verdad es que Desarrollos, sí, tiene un alto índice de accidentes. Sí, yo no, sí, sé, sí, si somos más o menos que otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, por quedarnos en la provincia, ¿no? Pero a nivel país, el problema de los accidentes de tránsito es gravísimo, ¿no? Hay un alto índice de mortalidad por eso. Sí, aparte es la velocidad, porque yo veo acá por la avenida qué necesidad de tenés de la municipalidad. Ponele a lo que yo siempre digo, ruta 3 y 228, ¿cuánto, sí, hay? 20 cuadras. Sí, claro. Bueno, ¿cuánto tenés? 3 minutos. 3 minutos. Si chocaste al final, tenés un problema que te quedás ahí, o te lastimaste o no, o vino la ambulancia. Sí, el tiempo que pensabas implementar para hacer otra cosa ya no perdí, es el mismo. Es un poco usar la cabeza y quererse, sí, por sobre todas las cosas. Sí. A veces uno piensa, viste, cuando viene gente de afuera y dice, sí, no, la verdad que esto en Europa no pasa porque las leyes de tránsito son rígidas, porque nadie se le ocurriría cruzar por mitad de calle. En realidad, en Argentina, uno va a Buenos Aires y a nadie se le ocurre cruza por la cabeza cruzar a mitad de calle. No, totalmente. Bajo ningún punto de vista, o sea, cruzás por la esquina y aunque, claro, estés a mitad de cuadra y te tenés que ir hasta la esquina a cruzar un peatón, lo hacen porque no hay chance que alguien cruce a mitad, no, de... Sin por embargo, eso está marcada la calle. Claro, claro, pero sin la embargo, en el interior, viste que en el interior es como que no, sí, no, sí, lo respetamos. Yo viví 15 años en Buenos Aires y jamás crucé por mitad de calle, pero, claro, acá realmente lo hago. Sí,
sí, sí. Pasa eso también. Y hay en cosas que uno es consciente. Es como vos decís, vamos a decir, debo hacer lo que corresponde. Entonces todos tratamos de estar al costado de la ley y después tener razón. No es esa así. Es buena, claro. También sí. Es bien de argentino eso. Sí, por eso, sí. Bueno, y en el mercado inmobiliario, Carlos, la verdad que estás en un momento complicadísimo también para el rubro, creo yo. Bueno, la ley de la nueva ley de alquileres trajo más dolores de cabeza que soluciones para ambas partes, creo, sí, ¿no? Sí, yo te diría lo siguiente. ¿Qué es lo que pasó con la ley de alquileres? Que en realidad nunca fue ley. Claro. Vamos, si siempre se peloteó, y vos escucharás sí. continuamente que estás en el medio radial, es de que la fueron estirando, estirando, estirando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos un poco los martilleros? Que yo estoy en relación con varios y después si querés hacemos algún comentario aparte. Sí. Es de manejarlos con la ley que existe, que es la vieja ley. Bien. Entonces los contratos que se hacen yo los hago con 2 años, con posibilidad de 1 año más porque esta nueva va a decir 3. Que 3, sí. Entonces bueno, que quede medio como que tenés la posibilidad de 1 año más. Para renovar. Bien. Otra cosa, decía y que continuamente nos iba mandando el Colegio de Martilleros, cuál era el costo de vida que se iba a manejar así para la suba de los alquileres. Sí, las actualizaciones. Las actualizaciones. ¿Qué pasa? Hace como 3, 4, 5 meses que no la mandan más. ¿Por qué? Porque esa se mandaba a poner anualmente. Sí. O sea, abril del año pasado, abril de este año, te decían cuánto era. Y era para hacer ajuste mensual. Tampoco, por eso, tampoco funcionó. Claro. Porque, ¿qué pasa? Hacíamos nosotros con ajuste semestral y es lo que seguimos poniendo. Después del ajuste semestral, vos ponés 1% a cual podés ajustar en el contrato. Y si no, lo hablás con el inquilino y propietario. Es lo que yo siempre digo, vamos, si nosotros estamos firmando un acuerdo de partes, sí. en las cuales, vamos, si vos aceptás ciertas cláusulas, en las que esas tienen valor. En sí. Entonces, bueno, si ponemos algo, sabemos que lo estamos respetando. Bien, bien. Bueno, sí, es un poco medio así, nunca terminó de ser tan ley como se pensaba. No. Pero lo cierto es que eso generó la alza de los precios. Y un poco, vamos a decir, se va actualizando. ¿Por qué? Porque semestralmente vos lo ajustás. Claro. Lo que pasa ahora que anualmente en una de esas los ajustes que se están dando de las renovaciones es mucho más alto. ¿Es del 100%? Sí, es totalmente así. Acá por ahí no tanto. Y sí. Claro. Tenemos un país que... disculpa que te corte. Sí, no, está bien. Tenemos un país, a lo que yo dije, está virgen para explotarlo todo y estamos desperdiciándolo en un montón de cosas. Entonces, bueno, nos preocupa lo que es la inflación, que no tendríamos por qué tenerla. Y eso influye en el bolsillo de la gente, pero vos tenés un sueldo en lo cual tampoco se incrementa por ahí por lo que es el alquiler, porque tenés que alimentarte, tenés que los chicos colegios, tenés que vestirte, todo eso influye. Sí, sí, bueno, hoy justo que estamos grabando esta nota es un día negro para las finanzas argentinas porque sí. nos levantamos con un dólar a 4.60 y pico y que quede grabado esto, 4.60 y en este momento que estamos grabando la nota está en 4.98, o sea... Claro, sí, que llegó a los 500. Exactamente, llegó a los 500 pesos. Decían hace 2 días atrás que el dólar iba a llegar en diciembre a los 600, pero en diciembre, junio llega a los 600. Estamos en día, lamentablemente, ¿no? Es muy triste por eso que no tengamos un camino correcto. Tampoco tenemos en la que uno ha vivido muchos tipos de presidencia, sí, digamos sí. así. Y de crisis. Claro, y de crisis. Pero estaría bueno cuando uno ve otros países, es vamos a decir, si yo voy por este camino correcto, ¿por qué no lo tomo y agrego cosas mejores o saco las que, vamos a decir, estas estaban mal, las mejoro? Eso es lo que y yo... acá va todo al cesto y bueno. Es lo que uno piensa, ¿no? Porque los políticos, los funcionarios de nuestro país son gente viajada. Porque claramente necesitan serlo, tienen que ir a otras partes del mundo para conseguir capitales, para conseguir inversiones. Y ven lo que pasa en otras partes del mundo. Claramente sí, no hay una intención, a veces uno piensa, hay una intención deliberada de no aplicarlo acá, lo que funciona en otros lados. Uno tenía que ser creíble. Una de las cosas que yo siempre digo, vos fijate lo que fue la selección argentina. ¿Qué llevas? Los mejores jugadores. Sí. A mí no me interesa en realidad vos qué pensamiento político tenés. Claro. Yo quisiera tener en mi equipo a todos los mejores. Sí.
y jugar con los 10 mejores. Sí, claramente. Esa sería la lógica. En este momento estamos en un momento quizás hasta de inflexión, es decir, bueno, si vos tenés la fórmula, no importa de qué partido sea, no sumá, me interesa. Sumá, da apoyo a todo esto para que todos podamos salir adelante. Claro. Carlos, yo digo, sí, te corto y no, por favor, un segundo más. Yo digo muchas veces es que todos los que están arriba son empleados públicos. Definitivamente. Como si el presidente sería gerente general de una empresa llamada Argentina. Eso, y nosotros le estamos pagando. Entonces, por ahí no piensan de los que estamos adentro, es qué país queremos. Vamos, si vos, como yo, como todos, queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, es así, un futuro que tengamos con el país que te vuelvo a decir, un país virgen total. Seguro. ¿Qué no tenemos? Definitivamente, de todo. Ahí hay uno de los tesoros más grandes que es el agua, ¿no? Que gran parte del mundo no carece de las fuentes naturales que tenemos de agua. Carlos, sí. ¿Cómo está Tres Arroyos en cuanto al mercado inmobiliario? Es decir, claro, porque bueno, Tres Arroyos creció muchísimo, es una ciudad muy linda, que se abrió para todos los costados. Hay mucho departamento, pero yo no sé si sigue teniendo la misma dificultad que tenía hace 10 años atrás, que es la falta de viviendas de dos habitaciones, de dos ambientes. O sea, ¿se está haciendo mucho departamentito chico todavía? Sí, porque ¿qué es lo que pasa también? Hoy por hoy, vamos a decir, vos tenés pareja o en forma individual vivís solo. Sí. Entonces se busca por ahí de que sea de un dormitorio o de un ambiente. Los de dos también son pedidos. Que a veces también te pregunta, ¿tengo chicos? Porque una familia tipo necesita mínimo dos habitaciones. Sí, 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 totalmente, eso sí. Y en ventas acá Tres Arroyos está un poco parado. Igual los valores es como que vos vas retasando y vas, vamos a decir, bajando y adecuando que tenés por ahí buenas ubicaciones, buenas propiedades y no sale. Y te cuento un caso de que yo tengo los locales que son del Teatro y Paseo Español, sí, de ahí frente al cine. Y tengo locales que es de, tengo tres, que es de gente de Capital Federal. Y estamos pidiendo ya hace un tiempo $30,000, no es así, o algo menos, por tener un local en el corazón del centro. Pleno centro, calle claro, Colón. Pleno centro, calle Colón. Y por ahí tenés consultas y ni te preguntan o no existe el interés. Claro. Que es así. Claro, claro. Bueno, atención con Carlos Taraborelli. Vamos a ir a, bueno, obviamente la idea es que Carlos asume todos los programas, es decir, todos los meses un programita para ir evacuando dudas. Sí, sí. La próxima visita tuya, Carlos, me gustaría ya meternos, si querés, en el tema seguros. No sé cómo preferís, si arranquemos por inmobiliaria o arranquemos con los seguros. Mira, podemos arrancar con seguro, podemos mechar entre medio, bien, vamos a decir, bueno, qué pasa en el mercado nuestro. Hoy, ya como dijiste, el dólar está casi 500 y capaz que la semana que viene estamos hablando de otros valores, O las propiedades que también están en menos valores. Pero lo que vos digas está bien, vamos, yo estoy a disposición de ustedes, me encanta tu idea de que me invites y que uno pueda asesorar un poco a la gente. Esa es la idea. A mí me, en realidad, hoy por hoy creo que todo en alguna medida en su casa está pensando en algún tipo de seguro. ¿Por qué? Porque tenés muchos elementos tecnológicos que hoy te roban una computadora o te roban un teléfono. Con solo que te roben un teléfono, ya tenés un problemón enorme, porque un teléfono hoy en día no es de estar alrededor de 100,000 pesos y es un montón de plata para un laburante. Sí, aparte más, vamos, si vos tenés tu propiedad, lo hiciste con sacrificio. Seguro. Entonces, en seguro pasa esto. Primero vamos a ir a lo que vos decías, qué es lo que ocurre en el mundo. Sí. Acá primero te traen la tarjeta para hacer el seguro del auto, ¿no? Así. Sí. En otros países primero vos haces el seguro de vida y te cubrís vos por si te pasa algo, cómo dejás a tu familia cubierta. Sí. Vamos, si yo tengo una entrada, soy profesional o no. Eso no se usa mucho acá en Argentina, ¿no? Yo vendí mucho. Yo ¿Ah, después sí? te voy a decir, vamos, si los premios que tengo como vendedor en seguros de vida. Mirá. Algo que me encanta, porque vos estás tratando de venderle a la gente un respaldo por si me pasa algo. Vamos a decir, ¿qué ocurriría con mis hijos si yo mañana falta mi sueldo? Ah, me encanta ese tema. Es apasionante. No, eso tenemos para hablar un montón. Me encanta ese tema porque a mí me da la sensación que no era algo que la gente pensara mucho en un seguro de vida. Mirá, yo siempre digo esto.
Y hoy justo tengo la suerte de que están las chicas barriendo en la puerta de casa de la municipalidad. Me paré y las felicité. Bien. Pero voy a que ellas también necesitan un seguro como el superempresario. Claro. Que es así, vamos a decir, todos valemos y todos tenemos un valor, que es el humano. Entonces, ¿y en qué varía el precio del seguro? Y varía en qué uno saca en relación, a veces por la edad, porque sí, vamos a decir, vos tenés un periodo de vida, claro, ¿no es así? Igual pasa cuando toquemos responsabilidad civil auto, cuánto vale una persona o no, claro, en accidentes. Y de ahí vos sacás un poco a tu sueldo y decís, bueno, ¿cuánto me cubriría mi seguro si yo llego a faltar? ¿Lo hago por 2 años, 3 años, 5 años o por más años? Entonces sacamos relación, ponele, a cuánto ganas hoy por 5 años. A mí me pasa algo, bueno, yo a mi familia le estoy dejando por 5 años una seguridad. Bien, bueno, interesante, la verdad que muy interesante. Carlos, estás trabajando, volviste al ruedo, tuviste un impas por unas temitas de salud, pero ya sí, estás reactivo, sí, ¿no? Sí, 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 cosas que te pasan en menos de un minuto, que no sabes en qué es lo que nos ocurre. Justo estuve el otro día charlando con Turienzo, con el doctor, con el médico, Turi, que somos muy amigos de toda la vida, y él también había tenido un problemita. Entonces le digo, Turi, ¿cómo estás? Y me dice, acá, Carlos, vamos al minuto a minuto. Sí, la vida y me quedó. Y bueno, yo me desvanecí en Claromecó, me trajeron una ambulancia de acá, un medicamento que me bajó las pulsaciones, por eso me desvanecí. Terminé después en Bahía Blanca, tengo un marcapaso. Pero mirá bueno, vos, en gracias, de... sí, y sí, sí, fue en un minuto porque o menos, que eso es lo que te pasa, pero bueno, realidad, pero estamos. Sí, eso es así. Siempre digo, yo no estás en la lista. Todavía no estamos. Carlos, bueno, por sí, supuesto, mire, la vía de contacto con Carlos están acá abajo, ustedes las pueden encontrar. Y en Facebook también te encuentran como Carlos Taraborelli, ¿no? Inmobiliaria Taraborelli, inmo.taraborelli, si no es CR Taraborelli. Ahí está. Arroba Yahoo son los dos, .com.ar. 548-177. Ahí estoy las 24 horas. Ahí está. Bueno, comuníquense con Carlos que realmente les va a encontrar solución, tanto en la cuestión inmobiliaria con el tema de seguro, ¿eh? Porque hoy hasta las bicicletas aseguramos que son caritas. Sí, tal cual. ¿Tenés, no? ¿Seguros de bicicleta también? Sí, es seguro de robo. De robo. Claro, claro. Toda la parte inmobiliaria te entra como seguro de robo. Bien. Es así, tu televisor que te costó y si te lo roban, la compañía que tiene que hacer reponértelo. Bien, bueno, sí, atención. Hay temas hermosos. Gracias por haber venido y un gusto conocerte en persona. Nos conocíamos vía teléfono, pero no nos habíamos conocido todavía en persona. Un placer. Un gusto es mío, muchas gracias. La semana que viene hacemos radio. Ahora sí, Franquito. Te agradezco mucho. No, gracias a vos. Ahora sí, Franco, nos vamos a primer corte, ya volvemos.